Emilio Gamboa. Muchísimas gracias, señor presidente. Tengo sentimientos encontrados el día de hoy. Lo platicamos en la previa, mis compañeras y compañeros senadores, de que se ausente del Senado de la República un hombre que ha generado en todos los grupos parlamentarios, y los hemos escuchado el día de hoy, respeto, cariño y admiración. Un hombre que va a cumplir responsabilidades nuevas, que ha sido invitado por un presidente que ha jugado su prestigio por transformar este país. Y lo hace con valentía todos los días. Y necesita de hombres, de talento, de inteligencia, pero sobre todo de hombres que tengan capacidad de negociar en los momentos difíciles que vive nuestro país. Yo le digo a mi amigo, compañero y hermano René Juárez, que deja un espacio en el Senado, pero que donde esté, estoy seguro, podrá ayudar a mis compañeras y mis compañeros senadores de todos los partidos. Es su vocación, es su naturaleza. Es un hombre que sin duda alguna nace de la cultura del esfuerzo, como decía nuestro amigo que en paz descanse, Luis Donaldo Colosio. René, te ausentas, no te vas, porque estaremos cerca de ti, las senadoras y los senadores. Le agradezco de verdad a todos los grupos parlamentarios que hicieron uso de la palabra refiriéndose a este mexicano que queremos y respetamos. Suerte en tu nueva responsabilidad y te deseo, como siempre te lo he deseado, que le sigas sirviendo a los guerrerenses y te comprometas, como lo has hecho, siempre con este país que queremos todos, que se llama México. Muchas gracias. Gracias, senador Emilio Gamboa.